corazón de mujer. Yo he venido de una tierra de amor que dejó una época hermosísima. Por allá yo creo que por los 40, de canciones muy bellas y claro, canciones que todavía son vigentes porque siempre se sienten frescas. Me refiero al compositor don Felipe Bermejo, que creo que esta noche nos acompaña, está por aquí. Y su canción... para este partido entre las Águilas del América y el equipo de los Pumas de la Universidad. El estadio está totalmente lleno desde las 7 de la noche, este joven y bello escenario del balompié nacional. Y el ambiente es verdaderamente formidable porque desde luego ya se ha ensayado la ola, han brotado las banderas del América, han brotado también las banderas de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y vea usted cómo ya no cabe un alma más en este estadio de la Corregidora de Querétaro. Pero el ambiente es sensacional, con gritos, con entusiasmo, con colorido, con algarabía, con este júbilo que es la gran final del Campeonato Mexicano de la Primera División. Estamos en Televicentro y regresamos. Oye, dile al ingeniero que si me puede mandar mi retorno más fuerte, ¿sí?
Sí. Es Jorge Ventura, la verdad es que nos hemos sorprendido de la ausencia de Rafael Amador, porque el último reporte que tuvimos del equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México hoy en la tarde eran todos los jugadores en buena condición física. Sin embargo, al parecer se trata de un movimiento de carácter táctico por parte del técnico Mario Velarde, que ha colocado al parecer a Mauricio Peña como defensa lateral izquierdo, dado que Mauricio Peña ha cubierto ya esa posición en distintas ocasiones con los Pumas e inclusive con la selección mexicana de fútbol. Así es que, al parecer, esa es la motivación del cambio, Jorge. Parece que sí, porque justamente con esta camiseta en la cancha del Estadio Azteca, Universidad ganó el campeonato 76-77 derrotando a la Universidad de Guadalajara, y con esta misma camiseta Universidad ganó su segundo título en la temporada 80-81 derrotando a Cruz Azul 4-1 en la cancha de Ciudad Universitaria. Y novedad en el frente, el técnico Miguel Ángel López repite esta alineación que básicamente ha robustecido la posibilidad americanista en estas series finales del campeonato. Los jugadores con muy buen estado de ánimo, con muy buena condición física, entusiastas y tratando de volver a ganar el campeonato que obtuvieron en la temporada pasada, 1983-84. Así es, será su primer partido de la gran final del campeonato mexicano de la primera división. Por primera vez, Joaquín Urrea está en una gran final y estamos todos listos. Y 40.000 corazones que empiezan a latir agitadamente, porque aquí se va a definir el campeón del fútbol mexicano en la temporada 1984-85. Este, en definitiva, no es un partido cualquiera, no es un partido común y corriente. Es el campeonato mexicano de la primera división lo que se va a disputar. Todo está en perfecto orden, hay poca gente en la cancha. Sin embargo, el árbitro Joaquín Urrea todavía está revisando los últimos detalles para ponerle un algo más de suspenso a este partido. Cuando parecía que iba a iniciar ya, va todavía con su juez de línea de la bandera roja, el señor Antonio Remárquez, que pitara la final del año pasado, 10 de junio en la cancha del Estadio Azteca, América frente a Guadalajara. Y Antonio Remárquez se dirige al inspector autoridad, y todo está prácticamente listo. En América se ha ganado el campeonato de liga en 8 ocasiones frente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que han sido 2 veces monarcas de nuestro balompié, frente a frente en un choque de colosos hoy en el estadio de la Corregidora, que de esta manera empieza ya a pasar a la historia. Y aquí arranca justamente con el silbapaso del árbitro Joaquín Urrea, equipo de los Pumas de la Universidad. Pelota cuando llega para trabar fuerte el ruso Daniel Alberto Brailovsky, robando la pelota, rodeado de rivales. Sin embargo, quiere limpiar al medio del campo, sale destacado a toda velocidad, filtrando hacia el frente para la entrada a cargo de Juan Antonio Luna, trata de recortar a su marcador. Sin embargo, Raúl Servín está robando la pelota, sale tocando el sector defensivo, no quiere problemas y retrocede la pelota para el guardameta Jorge Espinosa. En el palco de Televisa, saludo con mucho gusto a mi compañero Teodoro Cano. Buenas noches, Gerardo, buenas noches, amigos. Gran ambiente aquí en este estadio Corregidora, y la verdad que los dos equipos han empezado con mucho entusiasmo, con mucha velocidad. Prueba de ello que Brailovsky, directamente a la banda izquierda, que cruzó todo el campo tratando de librar esta defensiva de Universidad. Así es, la historia dice que el América ya disputó una final a 3 partidos en la temporada 1925-26, cuando el América y el Asturias terminaron empatados en puntos. La federación determinó una serie de 2 partidos de desempate, también hubo igualdad, y entonces en el tercer partido el América ganó el campeonato. Cristóbal Ortega lanzando balón al frente, que llega al frente precisamente para Jorge Espinosa. Y en aquel tercer partido el América ganó el campeonato contra el Asturias, temporada 1925-26.
59 años después, el América está en un tercer partido en la gran final del campeonato de la primera división. El ruso Brailovsky, tratando de perforar por el centro, se impone Universidad. Este es Vinicio Bravo, tocando pelota por el centro, rechace de España. Hermosillo falla, sin embargo interesa bien Alex Domínguez, la tiene en el fondo el capitán Alfredo Tena. Desde luego hay nerviosismo, hay presión, hay algunas imprecisiones en los primeros toques de la pelota en estos primeros instantes del partido. Toque largo por parte de Armando Manso, cediendo para Alex Domínguez en corto por Eduardo Vacas, perforando por el centro Eduardo Vacas, oportunidad, tiro en el fondo, el guardameta Espinosa. Salió finalmente tiro flojo de zurda por parte de Eduardo Vacas y en el fondo aguantó hasta lo último el guardameta Jorge Espinosa, que se quedó muy bien con la pelota. En esta primera gran arremetida que hizo saltar como un resorte a 40.000 aficionados que están llenando de bote en bote el estadio de la Corregidora de Querétaro. Así es que el partido empieza de poder a poder en la gran final del campeonato de la primera división. Dando la salida Alex Domínguez. Balón atrás justamente la aparición de Mario Trejo. Y más atrás encuentra ya ubicado el por Miguel Celada. Comentario también por nuestro compañero Juan Dosal. Ahí Eduardo Vacas hizo muy buena maniobra individual. Sin embargo, Gerardo Brailovsky estaba en la entreala derecha. Incluso le gritó a Eduardo Vacas, este no se dio cuenta y en poco espacio sacó un tiro que no llevaba mucha fuerza. Pero fue la primera gran jugada aquí en este estadio de la Corregidora. Así es, la primera gran arremetida por parte del equipo americanista, todavía Universidad sin poderse manifestarse en los planos ofensivos. Tomando Cristóbal Ortega al medio del campo, anticipo de la saga. Pelea fuerte Carlos Hermosillo con Memo Vázquez, entrega al frente para el zurdo Manuel Negrete. Hay una falta ahí al medio del campo por parte de Mario Alberto Trejo sobre Manuel Negrete. Está silbando el árbitro del partido, el señor Joaquín Urrea. El ambiente es sensacional, de verdad. En este estadio de la Corregidora de Querétaro, apenas inaugurado el 5 de febrero pasado y que ya está viviendo este capítulo consagratorio del fútbol mexicano. El partido en el cual conoceremos al campeón de la temporada 1984-85. Félix Cruz, control de la pelota, salida al frente. La perforación de Luis Flores. La barrida a cargo de Vinicio Bravo. Sin embargo, Vinicio no alcanzó a hacer contacto con la pelota. El balón se fue por la línea de meta, saque que pertenece a las Águilas del América. En América campeón en 24, 25, 25, 26, 26, 27 y 27, 28. Sus cuatro primeros campeonatos en forma consecutiva. Y luego en la etapa moderna de nuestro balompié, 65, 66, 70, 71, 75, 76 y 83, 84. El total, 8 campeonatos de liga a lo largo de su historia. Universidad por su parte campeón en la temporada 76-77 y en la temporada 80-81, dos campeonatos, desde luego una trayectoria más joven porque Universidad ascendió a la primera división en la temporada 1961-62. Remontamos el minuto número 5 de la primera parte, el marcador 0 América, 0 Puma. Tomando la salida Pablo Luna. Aquí está Vinicio Bravo apuntalando la defensa Armando Manso. Así es que hay movimientos ya de calentamiento por si Luis Flores, que ya está en el terreno de juego, no se recupera satisfactoriamente. Falta, señala Joaquín Urrea. El América va a mover. Tiene el capitán Alfredo Tena cediendo para Mario Trejo. Brailovsky no puede pasar, robando la pelota García Aspe, abriendo por la izquierda justamente para Tuca Ferretti. El toque por el centro para Luis Flores, bordeando el área Luis Flores, amaga servicio, entrega para Raúl Servín, bien abierto por la derecha, marcación de Luna que troca la pelota y desvía para fuera del campo, saque que pertenece a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un partido que ha iniciado con un ritmo endemoniado de verdad,
de Servín para Luis Flores, que no domina, saque de meta que pertenece al América. Ahí está el guardameta rosarino Héctor Miguel Celada, con una destacada participación en esta etapa de finales en el campeonato mexicano de la primera división. El equipo de las Águilas del América está jugando su partido número 53 en finales de la temporada. 26 victorias, 15 empates y 11 derrotas. 73 goles a favor, 41 goles en contra, para un total de 69 puntos en finales. La falta que se comete sobre Carlos Hermosillo, el árbitro Joaquín Urrea está señalando la infracción al reglamento y va a venir el tiro libre directo. Juan Antonio Luna, toque a cargo de Juan Antonio Luna, balón que techó a Brailovsky, recogiendo en el fondo la saga de Universidad, sale por la derecha para Raúl Servín, de Raúl Servín a la intercepción de Vacas, que endereza por el centro, pelea Mario Alberto Trejo, entre Eduardo Vacas conquistando la pelota, Eduardo Vacas a la línea de fondo, mete servicio, rechace a cargo de Pablo Luna. Otra vez Eduardo Vacas levantando presión, toque retrasado para Juan Antonio Luna. Intenta penetrar por la izquierda Juan Antonio Luna, pasa a toda velocidad. Luna mete servicio, rechace de Miguel España, tiro de esquina, 9 en América, punta izquierda. Se está peleando en serio en este partido de fútbol. Pero en serio de verdad. Ya remontamos los 10 minutos de la primera parte. Esto sigue 0-0. Russo Brailovsky manda centro. Remate Hermosillo. Cayó en el remate Carlos Hermosillo. Rozó la pelota García Aste. Y el árbitro del partido está indicando ahí el tiro de esquina que mueve el ruso Daniel Alberto Brailovsky. Aquí viene por la punta izquierda, manda centro, pelota, segundo palo, busca capitán Alfredo Tena, reclama mano y el árbitro señala penalti. El árbitro señala penalti en los primeros minutos del partido y además amonesta al capitán del equipo de los Pumas en esa reclamación a Pablo Luna. Penalti por una mano dentro del área. Señaló Joaquín Urrea en un centro a segundo palo del ruso Daniel Alberto Brailovsky. Entró cabeceando la pelota el capitán Alfredo Tena. Aquí tenemos la repetición de la jugada. La pelota va en la mano derecha y el árbitro señala el penalti. Y no dudó un solo momento. Félix Cruz metiendo la mano derecha a la pelota. Y este es un volcán en erupción, créame usted. Momento de gran expectación. Está perfilando Russo Brailovsky. En el fondo el guardameta Espinosa. Urrea dando todavía algunas instrucciones. Esa oportunidad para el equipo americanista, como les decíamos, en los primeros instantes del partido. Los dos protagonistas, Brailovsky y Espinosa. El árbitro Urrea poniendo todavía la nota de suspenso. Brailovsky concentrado, lo mismo Espinosa, con una mirada clavada sobre la pelota. Brailovsky, ¡gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Brailovsky! Con todo el alma puesta en los zapatos. En un tiro rasante que entra clavado al palo derecho de la portería de Espinosa. Y el América se coloca en ventaja en el marcador con este tiro culminante. Un tiro violento, perfectamente dirigido, justo al ángulo, pegado al palo. Haciendo infructuoso el viaje del guardameta Jorge Espinosa. El América se coloca al frente en el marcador, un tanto contra cero. El América anota su gol número 74 en series finales de campeonato. Autor del gol, Daniel Alberto Brailovsky, exjugador de Peñarol, exjugador de Independiente. Pero desde luego que la historia no se ha escrito. Falta mucho por ver de Mario Trejo al frente. Corte a cargo de Félix Cruz. Va por la pelota Alex Domínguez. Recuperación de España. Traba por ahí Cristóbal Ortega.
Va a pelear otra vez Cristóbal y toca atrás. El desahogo por parte de Dionisio Bravo. Robando la pelota Raúl Servín. Llega también Miguel España. El corte defensivo a cargo de Cristóbal Ortega. Termina en el saque. Ferretti en la devolución. Termina en el control. Y Luna que la pone en la tribuna. En este balón rebotado. El comentario en nuestro palco de transmisiones es de Teodoro Cano. Bueno, Gerardo, en esa acción en la que el árbitro marcó el penalti, se apoyó muy bien en Marcel Pérez Guevara, que se quedó clavado allá al fondo cerca del banderín de córner, con la bandera pegada al cuerpo en una de las señales que tienen los árbitros para indicar si hubo falta o no. El árbitro lo apreció perfectamente bien, no tuvo el maniobro titubeo y marcó ahí la pena máxima. Y desde luego que en esta ocasión brotaron las banderas americanistas y se ocultaron las banderas del equipo de los Pumas de la Universidad, pero como les decíamos, la historia no está escrita, porque como también habíamos platicado anteriormente, es un partido de poder a poder, una serie de campeonato bien nivelada. Pelea Ruso Brailovsky, retrocede la pelota Félix Cruz, atrás para el guardameta Jorge Espinosa. Entró todavía peleando Eduardo Vacas, que comete la falta y el árbitro Urrea le está llamando la atención. No quiere Urrea que ningún detalle salga de su control y llegó rápidamente para llamar la atención de Eduardo Vacas. Ahí tomando la pelota Vinicio Bravo, levantando el zapato en la falta que está señalando a la entrada de Manuel Negrete, el árbitro Joaquín Urrea. Los primeros minutos del partido y ya las emociones que han de verdad estremecido a este estadio. Tomando la pelota el equipo de los Pumas, Miguel España doblando por el centro. Toque de la pelota y al rechace de Ortega, recuperación de Pablo Luna. Apertura de la pelota, rechace de Juan Antonio Luna. Balón atrás, tiene la posesión de la pelota el equipo de los Pumas. Por conducto de Félix Cruz, tratando de incorporar al ataque. Justamente para la llegada de Bebo Vázquez. Ahí está Raúl Servín. Ahora toque por el centro. Busca Tuca Ferretti. Busca Tuca Ferretti por el centro para Luis Flores. Barrida de Balto. Rechace a cargo de Armando Balto. Busca la posibilidad de contraataque el ruso Daniel Alberto Brailovsky. Haciendo el recorte, pero retrocedió inmediatamente el equipo de los Pumas de la Universidad. Ahí para recuperar la pelota García Aspe, que toca atrás a Mauricio Peña. Su despeje es precipitado y la pelota se va por la banda. En la dirección técnica del América está Miguel Ángel López. Su primera serie final de campeonato. A un lado está Mario Pichojos Pérez, su auxiliar. El Pichojos Pérez fue campeón con el América en 70-71, en 75-76 en la cancha, cuando era jugador lateral izquierdo. Acaba la pelota al frente allá. García Aspe, el capitán Alfredo Tena va atrás tocando para Héctor Miguel Celada y al parecer en estos primeros minutos del partido, cuando estamos ya muy próximos a los 15 minutos de esta primera fase, Universidad se ve un poco descontrolado, Teodoro Cano. Todo, Gerardo, por la forma como está jugando el equipo América. Es cierto, está abierto con Luna y Brailovsky, sin embargo Brailovsky se está clavando por el centro, abriéndole ese espacio por la banda derecha a Mario Trejo, que ya lo hemos visto en varias ocasiones irse al frente. Aquí viene Mauricio Peña, tomando la pelota en su sector defensivo. Balón bien servido para Félix Cruz. Intenta salir jugando el equipo de los Pumas de la Universidad a través del zurdo Manuel Negrete, metiendo este puyazo largo, largo para Luis Flores. Corte de Vinicio Bravo, auxilio de Cristóbal Ortega. Va a pelear Raúl Servín. El que endereza finalmente es España, filtrando la pelota por la derecha para Luis Flores. A la línea de profundidad, casi a tiro de esquina, mete diagonal retrasada. Toque de España atrás para Raúl Servín. Al borde del área para Tuca Ferretti. Busca Juan Antonio Luna, controla, toca atrás para Héctor Miguel Celada y enfría totalmente la oportunidad. Y el América conserva la ventaja en este encuentro, 1-0. Con gol anotado por el ruso Daniel Alberto Brailovsky en tiro penal. El equipo de las Águilas del América ha jugado 4 finales. Ganó 3 títulos en final y perdió una final frente a Cruz Azul en 71-72. Y derrotó a Toluca en 70-71, a Universidad de Guadalajara 75-73. Aquí viene pase filtrado al frente
busca Héctor Miguel Celada. Y el balón que se va para afuera, bien rechazado por Héctor Miguel Celada. Saque que pone en circulación el equipo de los Pumas de la Universidad. Viene Luis Flores para mover la pelota, entregando para Manuel Negrete. Cerrada marcación sobre Negrete, rompimiento a cargo de Manso. Busca Brailovsky punteando la pelota al frente. Persigue a toda velocidad Eduardo Vaca, sacude Félix Cruz, retrocede para Jorge Espinosa y enfría totalmente la jugada. El despeje está a la velocidad de Mauricio Peña, justamente por sector izquierdo, dejando en corto para Tuca Ferretti. Aquí está doblando por el centro para Luis Flores. No puede pasar, roba Cristóbal Ortega y falta que señala Joaquín Urrea. Esa es la distancia de Tuca Ferretti. Vamos a ver si ensaya el disparo de la media distancia. Es un tiro libre directo y, como les decíamos, es justamente su distancia. En el fondo Héctor Miguel Celada, que ha recibido 2 goles en 6 partidos en las finales. Se fortalece el muro defensivo. Viene Tuca Ferretti, manda tiro arriba del arco. Se fue la oportunidad para Puma. Autor del tiro, Tuca Ferretti. Brasileño llegado al fútbol mexicano en 77-78 para el Atlas, desde 78-79 con Puma. Héctor Miguel Celada está listo aquí para realizar su despeje. Largo, largo, 3/4 de cancha. Peña en el rechace, busca Vaca, a Brailovsky, abriendo por la derecha para Carlos Hermosillo, va cerrando Eduardo Vaca. Hermosillo atrás para Russo Daniel Alberto Brailovsky, que en esta ocasión pierde la pelota y después comete la falta, que señala oportunamente Joaquín Urrea. Y hay desde luego discusiones y hay pasión y desde luego habrá polémica, porque esta es la gran final del campeonato de la primera división. Y llegó rápidamente ahí el árbitro Joaquín Urrea para poner orden y sacando tarjeta de amonestación para Russo Daniel Alberto Brailovsky, que cometió la falta evidentemente ahí sobre Mauricio Peña en un partido de muy buena velocidad, de muy buen vértigo, en el cual todavía el equipo de los Pumas Universitarios no ha alcanzado a acomodarse. No aparece todavía su variante ofensiva, su rotación de posición, su precisión en el servicio, la técnica de Negrete, el control de Tuca Ferretti, la movilidad de Luis Flores, en fin, todos estos aspectos que controla también el equipo de los Pumas y que al menos en la recta inicial del partido no han todavía aparecido. Pero empuja con gran coraje y con gran determinación el equipo universitario. Este Raúl Servín toca atrás a Memo Vázquez, ahora Manuel Negrete intentando escapar, toque atrás a Peña. Peña tiene la posesión de la pelota, el América cerrando perfectamente el espacio. Peña intenta la jugada individual, no puede pasar, robando Alex Domínguez, posibilidad de contraataque a toda velocidad, Russo Brailovsky, el pase cruzado por la izquierda, la entrada que hace Carlos Hermosillo, va cerrando Armando Manso, pide la pelota Eduardo Vacas, viene el servicio, busca Brailovsky, tocando al centro, Luna, en el fondo, Espinosa con problemas. Contraataque feroz y fulminante de la América. Centro de Carlos Hermosillo, busca Brailovsky, Luna, remate de cabeza, rebote en la defensa y Espinosa que no puede dominar. Nerviosismo y presión en el equipo de los Pumas. Minuto número 20. Estamos en la primera parte. El marcador favorece al América 1-0, tiene Luna para mover, tiro de esquina por la punta de la derecha. Hermosillo, Alex Domínguez, Eduardo Vacas, Alfredo Tena, Vinicio Bravo, centro muy cerrado, anticipo a cargo de Félix Cruz y finalmente la tiene ahí el guardameta Jorge Espinosa, que se queda bien con la pelota. Comentario de Teodoro Cano. Y decíamos, Gerardo, que ahí la defensiva del equipo América se está cerrando todos los caminos y es cuando viene el balón hacia el frente, como esa descolgada de Brailovsky, que movió materialmente al equipo Universidad. Primero cambio hacia el lado izquierdo y luego nuevo cambio hacia Brailovsky, que tocó ahí en corto para que Luna rematara de cabeza. Tuca Ferretti, balón para Luis Flores al borde del área. Luis Flores mete centro, Celada la mide, Celada la tiene, descolgando por todo lo alto para quedarse perfectamente con la pelota. Era el servicio de Tuca Ferretti. Pero así es este partido de la gran final del campeonato de la primera división. Con esta velocidad y con estos vaivenes, cuando viene Russo Brailovsky picando por la banda derecha, quiere llevarse a Félix Cruz. El Russo Brailovsky puntea la pelota y saque de meta para los Pumas Universitarios.
y el América mantiene la ventaja de un tanto contra cero en este estadio de la Corregidora de Querétaro. Desde que se instituyó el sistema de finales, esta es la segunda ocasión que se juega un partido de final a tres encuentros. El anterior Cruz Azul León en la temporada 72-73 con definición en Puebla y victoria para Cruz Azul. Por cierto, ya en tiempos extras del tercer partido. Y recordamos que este es un partido a morir. Hoy conoceremos al campeón. En caso de haber empate en los tiempos reglamentarios, habrá tiempos extras y penaltis, pero hoy conoceremos al campeón de la temporada 84-85. Donde está cubriendo en el fondo la defensa del club. En esta salida, por conducto de Félix Cruz. Y aquí tiene la posesión de la pelota, tocando al frente para España. Apertura para Tuca Ferretti. Alex Domínguez cometiendo la falta evidente sobre Tuca Ferretti, que señala muy bien el árbitro Joaquín Urrea. Toque en corto de Tuca Ferretti para Bebo Vázquez, la tiene otra vez Tuca Ferretti, enderezando para Manuel Negrete, jugada por el centro de Manuel Negrete, no puede pasar el espacio reducido, pase filtrado para España, taladrando por la izquierda, España en la marcación de Trejo de Cristóbal Ortega, ahí va el gran veterano Cristóbal Ortega sacando la pelota, todavía España llega para pelear, finalmente García hace para Manuel Negrete, toque al rechace de Mario Alberto Trejo, la tiene Eduardo Vacas, barre bien Bebo Vázquez, todavía Eduardo Vacas, en el fondo ordena Cristóbal Ortega, finalmente aparece a cargo de Mario Trejo, quiere enfriar la pelota, salida de Trejo, recuperación por parte del equipo de los Pumas, de García Aspe por el centro para Tuca Ferretti, aquí viene habilitando para Manuel Negrete, busca rápidamente ahí a Luis Flores, rechace de capitán Alfredo Tena, recoge la pelota Raúl Fermín al borde del área, toque a la llegada de Memo Vázquez, manda tiro, balón rebotado, otra vez Memo Vázquez de zurda la pelota deseada al palo izquierdo de la portería de Héctor Miguel Celada. Y se va la oportunidad de este jovencito Memo Vázquez, apenas 18 años de edad, primera temporada en el fútbol de la primera división, medio volante. Está jugando con gran coraje y con gran determinación este partido de la gran final. Los dos mejores equipos del fútbol mexicano en esta temporada frente a frente. Rechace de Pablo Luna, pero hubo recargón por parte de Carlos Hermosillo. Y el árbitro Urrea, que está lo marcando muy bien y muy de cerca, señala con corrección. Servín, Negrete, Flores. El América marcando bien en el fondo. Flores, todavía Luis Flores, pisando la pelota atrás. Parecía que salía Antonio Remárquez, dice adelante, porque la pelota ciertamente no abandonó totalmente el terreno de juego. La tiene Raúl Servín. Entrega por el centro para Félix Cruz, abriendo por la derecha, incorporación a cargo de Raúl Servín, en la marca Juan Antonio Luna, Servín tiene la posesión de la pelota, el América se revuelve en la marcación, no encuentra espacio el Puma, tiene que retroceder la pelota, jugar la lateral, ahora al frente para Manuel Negrete, balón atrás, no hay por dónde pasar, por eso Puma tiene que jugar para atrás en forma lateral, recepción de Raúl Servín, trata de picar, pase atrás. Otra vez para Pablo Luna, tratando de mover el balón el equipo universitario. La tiene España, barrida de Luna, sigue España. Ahí va todavía Raúl Servín en el apoyo de su ofensiva. Entrega para García Aspe, pase atrás a Bebo Vázquez. Vázquez con la pelota para Raúl Servín, habilitando para García Aspe. Rechace de Cristóbal Ortega, va por la pelota Luis Flores, no puede pasar. Salida de Vinicio Bravo, toque para Carlos Hermosillo. Hay un encontronazo de Carlos Hermosillo y Memo Vázquez a los 25 minutos de la primera parte. El marcador en la Corregidora de Querétaro. El América 1, Universidad 0, apunta Teodoro Cano. Bueno, Gerardo, pues se ve cómo hay precipitación en el equipo Universidad, que le han cerrado todos los caminos. Ha tenido que jugar varias veces hacia atrás, algo que no acostumbra este equipo Universidad, pero la verdad es que no encuentra ningún camino en esta cerrada defensiva del América. El América haciendo un fútbol práctico, defendiéndose bien y saliendo a velocidad, tratando de sorprender, tratando de invitar al equipo universitario a su propio terreno de juego. Juan Antonio Luna quiere engarzar por sector izquierdo, sin embargo está cruzando bien en la defensa Félix Cruz, que domina con toda tranquilidad. Y el América va retornando y los Pumas tratan de acelerar en la salida de Mauricio Peña para Memo Vázquez. Ahí la presión de Tena, balón atrás a Pablo Luna. Pelota al frente ahora con Luis Flores.
El rechace es de Mario Alberto Trejo. Con Daniel Alberto Brailovsky, que alcanza a extender la pelota, que se va finalmente por la línea de banda. El saque pertenece a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha jugado al igual que el América 4 finales. La Universidad ganó 2 y perdió 2 a lo largo de la historia. El Tuca Ferretti, el gran veterano, entregando para Félix Cruz. Intenta lanzar al frente, llevarse a Carlos Hermosillo. La barrida de Hermosillo queda atrás. Centro a cargo de Félix Cruz. Rechace a cargo de Juan Antonio Luna. Y finalmente va por la pelota Mauricio Peña. Tocando atrás para Pablo Luna. Salida para Tuca Ferretti. El América ya está perfectamente ordenado de su medio campo para atrás. Pase largo, largo que busca García. Hace pelota que va extendiendo. Vigila Héctor Miguel Celada. Sale habilitando rápidamente para Mario Alberto Trejo. Va a cubrir esa zona inmediatamente Manuel Negrete. Mario Trejo en este pelotazo largo, largo para Brailovsky. A toda velocidad por la banda derecha Brailovsky. ¡Paco! ¡Se fue la oportunidad! Enorme, enorme jugada que puso los pelos de punta en la banca del equipo de los Pumas. Brailovsky aprovecha el pase largo de Trejo y Vacas, que no alcanza a concretar esa buena oportunidad para el América. Este es Eduardo Vacas, jugador del equipo de las Águilas del América desde 81-82. Vaya oportunidad que dejó ir. Y eso es precisamente lo que está buscando el equipo americanista. Invita al equipo de los Pumas y le tira balonazos hacia el frente. Y lo está sorprendiendo y lo está taladrando. Y Universidad trata de reaccionar en este brillante partido de fútbol. Juan Antonio Luna muy presionado, sale jugando bien, se quitó de encima Raúl Servín. Manco ahora, Luna, al frente busca Manco. Intentaba dejar escapar esa pelota Armando Manco cuando el árbitro del partido, Joaquín Urrea, señaló una falta que cometió Memo Vázquez sobre Armando Manco. Comenta Teodoro Cano. Bueno, y la verdad que fue una gran jugada la que desarrolló el América por el lado derecho, un despeje largo, pero ahí se está acercando el peligro, Gerardo. Alex Domínguez mete el centro, Hermosillo que pasa de largo. Y se va la oportunidad para el América. Y ya regresa América y ataca Pumas en esta ocasión. Con esta velocidad centellante que intenta utilizar en esta jugada Mauricio Peña. Sin embargo, tiene que parar. Ya regresó el América. La tiene Manuel Negrete. Aquí tenemos al zurdo de los Pumas, Manuel Negrete. Pase filtrado para Luis Flores. En la marcación Vinicio Bravo. Flores, García Aspe. Termina en el fondo. Bien, Héctor Miguel Celada. Metiendo estupendamente las manos a la pelota ante un tiro del joven Raúl Servín, mundialista juvenil mexicano en Australia 1981, 23 años, descargados en un violento impacto de pierna derecha, en una bella jugada ofensiva por parte de los Pumas y en una estupenda contención de la pelota de Héctor Miguel Celada. Sale Juan Antonio Luna, responde el América. Juan Antonio Luna trata de pasar. Ahora el apoyo de Russo Brailovsky. Pase por el centro para Alex Domínguez. Hoy fuera de lugar. Domínguez mete el centro. Rechace de Félix Cruz. Recoge Alex Domínguez. Pisa pelota para Luna. Intenta hacer el recorte sobre Servín. Todavía Servín en la marcación. Y Luna toque atrás. Ortega alcanza a tocar la pelota. Va a pelear Luis Flores. Pumas es el que ataca. 30 minutos vibrantes de la primera parte. Luis Flores a toda velocidad avanza al frente por la punta izquierda. Tuca Ferretti manda centro, rechaza del capitán Alfredo Tena. Y Pumas levanta presión en esta llegada que intenta hacer otra vez Tuca Ferretti. Da la pelota para Luis Flores. Tiro flojo de Luis Flores, sin problemas, se va desviado al palo derecho de la portería de Héctor Miguel Celada. Así es que el esquema del América, bien dibujado, bien planteado el partido hasta estos instantes, cerrando el espacio del equipo de los Pumas. Esto no es nuevo, Teodoro Cano. Universidad es un equipo peligroso en cuanto se le abre el espacio. El América lo que intenta es cerrar el espacio cuando Universidad ataca. Hacer el espacio reducido, compacto, que no haya facilidad para las variantes ofensivas. Pero el América no ha renunciado al ataque, porque al mismo tiempo que reduce el espacio para los Pumas, está abriéndose el gran espacio, la posibilidad del contraataque. Y tirando balonazos a las espaldas de los laterales, está sorprendiendo.
sobre todo, Gerardo, que el equipo América ha vuelto a lo que había dejado en algún momento, la presión, ir sobre el balón, ir sobre el hombre que maneja la pelota, incomodarlo, no darle libertad para que lo maneje con tranquilidad. Eso le ha dado por resultado que ha recuperado varios balones que ha mandado hacia el frente, que han sido verdaderos peligros para los Pumas. Y viene España, Negrete, España, Luis Flores, de zurda cerca la bala. Gran disparo de Luis Flores. La pelota fue levantando en esta bella triangulación ofensiva. El cañonazo de Luis Flores encima de la portería de Héctor Miguel Celada. Aquí tienen este seleccionado amateur mexicano en Cali 1977. Jugador con Pumas desde 79-80, centro delantero natural, 18 goles en la temporada regular. Vaya partido de fútbol, cuántas emociones, cuántas jugadas bellas. Y buen fútbol estamos teniendo la oportunidad de presenciar por parte de ambos equipos. García Aspe busca Vinicio, finalmente Luna, Tuca en el fondo Celada, echando el cuerpo al frente, con la mirada clavada sobre la pelota, sin perder un instante de vista el balón, sin parpadear prácticamente, conteniendo el fogonazo de Tuca Ferretti. Despeje largo, va Félix Cruz, presiona Hermosillo, la tiene Espinosa, comenta Teodoro Cano. Pues la verdad que la gente está metida en el partido, la gente no ha parpadeado de observar cómo se mueve el balón de un lado a otro y sobre todo por esas descolgadas peligrosas que está llevando el equipo América sobre la portería de Espinosa. Memo Vázquez conduce la pelota, balón rebotado en Armando Balto, extiende la pelota por la derecha, incorporación de Raúl Servín, entrega rápidamente para Tuca Ferretti por el centro para España, barrida de Alex Domínguez, aquí está saliendo el equipo de las Águilas del América buscando contraataque otra vez por la vía de Carlos Hermosillo. Sin embargo, vigila Pablo Luna. Félix Cruz ahora. Toque para García Aspe. Luis Flores. Picando y frenando. Al rechace de Tena. Eduardo Vacas. Eduardo Vacas y su gran zancada. Lleva la marcación de Manuel Negrete. Guarda la pelota, Eduardo Vacas sigue al frente, conservó la posición de la pelota, el árbitro señala falta que cometió Memo Vázquez sobre Eduardo Vacas. Queda un poco resentido ahí Eduardo Vacas. Dialoga con el ruso Daniel Alberto Brailovsky. Es un tiro libre directo que va a poner en circulación el equipo campeón del fútbol mexicano en esta gran final de la temporada 84-85. Mario Trejo, toque al centro, busca Hermosillo, salida de Espinosa que descuelga con una enorme seguridad. Luis Flores para Manuel Negrete, la tiene todavía el zurdo Manuel Negrete, pica por el centro. Vinicio Bravo está cometiendo una falta al medio del campo que señala muy cerca Joaquín Urrea, que ha hecho hasta estos instantes un estupendo trabajo, señalando las faltas muy de cerca de las jugadas. Aquí tienen al zurdo Manuel Negrete, campeón mundial universitario en México en 1979. Tuca Ferretti. Esta es la problemática para los Pumas. No hay espacio, lo tendrá que fabricar. Félix Cruz, llegada de atrás y por sorpresa. La tiene Manuel Negrete, toca para Luis Flores, llegada por el centro de Luis Flores. Y el árbitro está señalando falta a las afueras del área. Y será muy interesante observar la repetición de la jugada, porque los Pumas están protestando que la falta se cometió dentro. 35 minutos remontado en esta brillante primera fase. El marcador se mantiene 1-0 ganando el América. Oportunidad para el equipo de los Pumas en este tiro libre directo. La zurda de Manuel Negrete, la pierna derecha, toque educado de Luis Flores, el cañón de Tuca Ferretti, tres distintas alternativas, tres diferentes posibilidades, parece sin embargo posición ideal para un chanfleador, el muro defensivo bien configurado, el árbitro Urrea que dice adelante, el toque de Luis Flores para Tuca, fuera la bala, pelota que levantó en un riflazo impresionante de Tuca Ferretti. Con gran fuerza, con gran potencia, pero con falta de colocación, la pelota desviada al palo izquierdo de la portería de Héctor Miguel Celada. ¡Uf!
¡Qué partido de fútbol! ¡Qué vaivenes! ¡Qué dinámica! ¡Cuántas emociones! ¡Cuánto orgullo de transmitir un partido de estas características! Sobre todo esa acción, como tú mencionabas, el equipo Universidad tenía que abrirse espacio, lo estaba logrando en esa jugada que se barrió ahí en los linderos del área, Vinicio Bravo para frenar a la Universidad. Y viene Juan Antonio Luna, Juan Antonio Luna en el desborde, dos hombres en la marcación, sigue Luna, el rechazo es a cargo de Bebo Vázquez, pelota que se va por la banda, saque que favorece a la América, por la banda izquierda. Ha habido oportunidades sobre la portería de Universidad, ha habido oportunidades sobre la portería de Celada. Ha sido un bello partido, los dos equipos entregándose, dando una estupenda demostración de lo que es el fútbol mexicano hoy en día. Vinicio Bravo metiendo centro, busca Brailovsky, cabezazo forzado, el balón se va por la línea de meta y el saque favorece a los Pumas Universitarios. El ruso Brailovsky regresa para ubicarse, tratando de sacarse la espina ruso Brailovsky en este partido. Por lo pronto ya anotó el gol que mantiene la ventaja a la América. Luis Flores a Negrete. Flores otra vez. Cambio de juego para Tuca Ferretti. Pelota que le botó a Tuca Ferretti. Todavía el apoyo de García Aspe. En la marcación el capitán Alfredo Tena. Tiene la pelota García Aspe. Valor atrás para Tuca Ferretti. Toque por el centro a Bebo Vázquez. Ahora la combinación con Mauricio Peña. Entrega la pelota para Tuca Ferretti. Intenta ahora dar. Tuca bordeando el área, Tuca prepara cañón, toque para Luis Flores, no puede pasar Universidad, sigue Luis Flores en posesión de la pelota, en la marca Alex Domínguez, en el apoyo Memo Vázquez, en la contención de la pelota Manuel Negrete, el rechace que intenta hacer Alex Domínguez, salida para Eduardo Vargas, cobertura de Pablo Luna, entrega al frente para Raúl Servín, rápida circulación de la pelota con Memo Vázquez. En roque ofensivo con Manuel Negrete. Tuca Ferretti para Manuel Negrete. Anticipo a cargo de Vinicio Bravo. Heroica la defensa del América en estos instantes. Pero Pumas presiona. Llega Tuca Ferretti. Barrida de Hermosillo. Pelota que pelea todavía García Aspe por la izquierda con la marcación de Alex Domínguez. García Aspe mete centro. Pelota que escurre totalmente a Manuel Negrete. Pero que va a perseguir Luis Flores. Metiendo buen balón al frente para Raúl Servín. Levanta la cabeza. Mete el centro. Pelota que está rechazando Alex Domínguez. Y ataca todavía el Puma, o intenta atacar, pero Hermosillo barre, saca la pelota. Y el balón, indica el árbitro Joaquín Urrea, corresponde a los Pumas. Pablo Luna, Memo Vázquez, Tuca Ferretti, Tuca Ferretti, Tuca, balón arriba. Se vuelve un paso del Tuca, intentando ahora en los disparos de media distancia. Vea usted el diálogo de esta defensa que actúa junta desde la temporada 1969-80. Celada, Trejo, Manto, Tena, Bravo, apuntalados por Cristóbal Ortega, soportando el peso de lo que fue la mejor ofensiva del campeonato de la primera división, la de los Pumas de la Universidad. En un duelo tácticamente bien interesante en este estadio de la Corregidora de Querétaro. Con espíritu combativo, con garra, con velocidad, con buenas jugadas, con buenas llegadas. Partido que ha tenido todos los ingredientes para ser disfrutado. Entrada de Memo Vázquez sobre el ruso Brailovsky. El árbitro está señalando la falta. 40 minutos, primer tiempo, el América 1, gol de Brailovsky en tiro penal. Universidad 0 en la gran final de la temporada 1984-85. Ante un repleto y hermosísimo estadio de la Corregidora de Querétaro. Este gran escenario que será sede del Campeonato Mundial de Fútbol en México 1986. El más joven de todos los estadios mexicanos. Aquí viene el capitán Alfredo Tena. Toque largo, largo. En el fondo el guardameta Jorge Espinosa, apunta a Teodoro Cano. Bueno, Gerardo, un jugador que en los primeros partidos había sorprendido al América, García Aspe, ahora lo están marcando bien, no solo un hombre, sino le mandan dos para evitarle cualquier salida y lo han controlado hasta ahora bien. Y viene Luis Flores custodiando la pelota, dos hombres le cayeron en la marcación, toque atrás para Félix Cruz, vea usted cómo los defensas van hacia el frente, esta es la atracción que intenta hacer el América. Va también al frente Mauricio Peña, ahora tiene que retroceder, el que queda siempre atrás es Pablo Luna. Dos centrales adelantados, al menos Félix Cruz. Los laterales siempre en función ofensiva. Y por ahí, por esos agujeros, intenta sorprender el América. Es bien claro. Tuca Ferretti para Luis Flores.
Rechace de Ale. Arranque de Ruso Brailovsky. Eduardo Vacas por la derecha. Servicio para él. Eduardo Vacas pica toda velocidad. ¡Hermosillo! ¡Rechazo Espinosa! En el contraataque del América. Lo sorprendieron adelantado. No había fuera de lugar. Hermosillo iba siempre atrás de la pelota. Y Pablo Luna había quedado también rezagado. Y las oportunidades claras han sido para el América. En un planteamiento que ha dado buenos resultados en esta primera parte. Manuel Negrete. Y el balón que no alcanzó a dominar el jugador universitario. Dos jugadas claves. Vea usted como siempre Carlos Hermosillo va atrás de la pelota. No había fuera de lugar. Aquí viene el toque de Carlos Hermosillo. La opción era el tiro a gol o tocar atrás al ruso Brailovsky que venía acompañando la jugada. Pero el contraataque ha sido letal. Y las ofensivas bien fraguadas. Mediante ataques ráfaga. Sorpresivo. Penetrante. El América ha taladrado diversidad. Pero no ha podido concretar sus oportunidades. Aquella de Vaca. Y esta otra de Carlos Hermosillo. En llegadas a velocidad. Porque también hay que decirlo, los contraataques del América han sido a una gran velocidad. Ya se sabe, a mayor velocidad, menor precisión. Pero ahí han estado las oportunidades. Mario Trejo. Aquí sacando la pelota España. Sigue al frente España. Sigue al frente España. Conduce la pelota. Balón atrás, al frente no había marcadores libres. Ingresa Raúl Servín, vean dónde están los laterales de los Pumas. Raúl Servín, Vinicio Bravo está robando la pelota. Aquí está peleando Vinicio Bravo. Recuperación a cargo de Luis Flores. Metió el cuerpo fuerte ahí Raúl Servín. La tiene Luis Flores. Marca Eduardo Vaca. Flores conserva la posición de la pelota. Servín en el cambio de juego. España. Buscaba la pelota, balón que se fue. No alcanzó a dominar la pelota ahí Mauricio Peña. El saque pertenece al equipo de las Águilas de la América. El árbitro Joaquín Urrea está consultando ya su cronómetro. Voltea a ver a sus jueces de línea. Todavía falta. Son en estos momentos 44 minutos de esta primera parte. Partido con sello de final, con etiqueta de final. Rechace a cargo de Memo Vázquez. Joaquín Urrea ha hecho un buen trabajo. Y claro, no faltará quien diga que en América está jugando hoy defensivo. Brailovsky. Mauricio Peña en la marcación. Brailovsky. Rebotando la pelota el ruso Daniel Alberto Brailovsky conquistando tiro de esquina. Lo que puede ser una de las últimas oportunidades en el curso de esta primera parte. Esto no es novedad, el América tiene un verdadero circo aéreo en este tipo de jugada. Con Bajas, con Hermosillo, con Alfredo Tena, con Vinicio Bravo. El guardameta Jorge Espinosa bien atento ubicando a todos sus hombres en la retaguardia. El que va a tocar es Juan Antonio Luna. Aquí viene Juan Antonio Luna, centro para Eduardo Vacas, centro muy forzado Eduardo Vacas. El árbitro del partido está silbando el final de la primera parte. Termina los primeros 45 minutos, el marcador nos indica el América 1, gol de Brailovsky, tiro penal, Universidad 0. Estamos en Televicentro, comentarios del medio tiempo, regresamos para la actividad de la segunda parte.
entra con el número 18 Rafael Amador y sale con el número 19 Memo Vázquez. En el cambio que realiza el equipo de los Pumas de la Universidad, cambio que hace Mario Velarde. Rafael Amador jugará en lateral derecho, Raúl Servín estará en el lateral izquierdo, Mauricio Peña jugará el medio volante de contención. Así que un cambio y tres movimientos. Aquí la pelota la tiene Eduardo Vázquez. Sobre la marca y encuentra bien el portero del equipo de los Pumas Espinos. Sale jugando Pumas de la Universidad por el sector derecho por conducto de Amador, como paso largo. Aquí está Alfredo Pena. Recoge para los Pumas Negrete. Recoge de Negrete sobre Rafael Amador. Busca, encuentra Luis Flores. Toque para el centro de Pumas de Rossi. Y después aquí viene el plato de Potillo. Va a buscar la pelota Félix Cruz. Aguanta ahí en la entrada Alfredo Pena y finalmente el balón de tierra. El portero Espinosa. Posta a un servicio izquierdo para que pueda frenar la velocidad de Daniel Alberto Brailovsky. Y a Rafael Amador por el lado derecho para que empuje a Luna. Y aquí recibe el balón de España. Que viene España sobre el Cuca. Y lo consulta Torresi para Mauricio Peña. Por el lado que recibe el de España. Va Cristóbal Ortega. Miguel. Ahora Mauricio Peña. Rafael Amador empieza el toque de los Pumas para buscar posteriormente la filtrada final. Tuca Ferretti tiene el balón. Aquí hace el disparo. Tapa bien Vinicio Bravo en el rebote. Sigue la pelota en poder de los Pumas. De Rafael Amador ahí sobre Luis Flores. Pasando por Armando Manco. Luis trata de dar el centro. Parecía que Raúl Servín podía rematar de cabeza, sin embargo el balón pasó de mano. Vamos a ver aquí la repetición, parecía que Raúl Servín estaba llegando, pero el balón fue un poco atrás y no pudo rematar. 40.000 espectadores viviendo la emoción de la gran final del campeonato mexicano aquí en este bello, hermoso estadio de la Corregidora. Saludamos a todos nuestros amigos de la República Mexicana y a todos nuestros amigos que nos vienen. Aquí estamos en la final del campeonato de la primera división, cuando tiene la pelota Félix Cruz, el defensa central. El hombre libre, el equipo de los Pumas de la Universidad. En corto para Pablo Luna, el equipo de los Pumas. Ha tenido problemas en su salida. Aquí viene Félix Cruz. Al frente está Miguel España, Negrete, Lucas Ferretti, García Ampe. Sigue Félix. Ahora va la marcación. Luna. Antonio Luna, la marcación va Miguel España, tapa Amador, aquí tiene el balón, tira el centro, corte que hace a la defensiva Brailovsky, insiste ahí Manto, la pelota va a terreno de los Pumas donde está el portero Espinosa y el equipo de los Pumas se va a jugar en todo por el todo en este segundo tiempo. Raúl Servín aquí en el control de la pelota. La primera parte de América fue letal en el contraataque porque desdoblaba bien y lo hacía con velocidad. Aquí la bota de Hermosillo. Hermosillo cubre. Hermosillo llega a entrar al área y su disparo va hacia afuera. No pudo cargar Hermosillo. Bueno, oportunidad. Vamos a ver la repetición. En esta toma Hermosillo se abre y no puede empeinar bien la pelota. Perdió de vista momentáneamente el balón y no pudo empeinar bien Carlos Hermosillo. En la respuesta americanista, balón que juega los Pumas, Luis Flores. Y así como en la primera parte, el América desdobló con velocidad y hacía jugadas de peligro. Ahora viene el equipo de los Pumas cuando frenan a Flores. La pelota la tiene el portero Héctor Miguel Celada. Cruzamos el minuto 5 de este segundo tiempo.
marcador continúa 1-0 en América. En la gran final, en la primera división. Le da Ronald Despeque, 3/4 de la cancha. Iba por la pelota Pablo Luna y recoge el hombre libre de la tranquilidad, Félix Cruz, sobre Raúl Servín. De Servín a Luis Flores, que se desmarca bien, que sale hacia el frente a recibir y al mismo tiempo entra adelante Manolo Negrete en una buena combinación que tiene los Pumas. Adelanta aquí Raúl Servín, balón para García, del centro que está Domínguez, había fuera de lugar que intenta el juez de línea de la bandera amarilla, el señor Marcel Pérez Guevara, y que sirve el árbitro del partido, Joaquín Urrea. El América tiene asignada tres comandos: Tena, Bravo, Luna, Domínguez, Brailovsky, Bajas, Hermosillo y Cristóbal Ortega. Y el equipo de los Pumas que hizo su cambio a la entrada de Amador y a la salida de Memo Vázquez. Balón que tiene aquí Brailovsky. De Brailovsky en el apoyo con Alex Domínguez, Eduardo Bajas. Alex Domínguez, los espacios son reducidos. Negrete trata de escapar. Negrete, apertura al lado derecho. Luis Flores en el centro, Tuca. Negrete va también hacia el centro. Luis Flores en el mano a mano, saca centrito. La pelota rebota ahí en Alfredo Tena. Y Luis Flores pedía mano. El árbitro estaba cerca de la acción. Balón que está fuera del terreno de juego. El árbitro está haciendo la indicación un poco más atrás. Señaló una falta. Ahora está recogiendo Miguel España. Ahí el atleta ofensivo Cristóbal Ortega, anticipa bien Pablo Luna, trata de entregar la pelota. Pablo Luna terminó ahí chocando, el árbitro está señalando falta, así que el balón regresa y lo tiene el equipo de los Pumas de la Universidad, y el comentario a cargo de Teodora. Bueno, pues como tú decías, Juan, el equipo de Universidad se está jugando el todo por el todo, está imprimiéndole mayor velocidad sobre todo, está jugando sin balón, buscando el hueco, tratando de sorprender a esta defensiva del equipo América, que en este primer tiempo, en este segundo tiempo ha tenido otra gran oportunidad de gol, pero lo ha dejado escapar. Buena barrida a cargo de Mauricio Peña, la pelota la tiene en América, el saque de banda justo ahí frente a las bancas, donde lo va a realizar Mario Alberto Trejo. América mostrando un sistema de juego muy equilibrado, buen dispositivo táctico para poder contrarrestar el poder del equipo de los Pumas de la Universidad. Luis Flores con Félix Cruz, balón ahí en el sector de los Pumas. Ahora Pablo Luna ve hacia adelante, donde está Flores, Tuca, Negrete, García Alves, pero todos están marcados. Ahora es Mauricio Peña, balón largo para Manolo Negrete, que recibe perfectamente bien. Tiene el centro sorpresivo, corte y hace Vinicio Bravo, recoge aquí Eduardo Bajas al frente para Hermosillo. Trata de anticipar Luna, después el toque de Luis Flores. El árbitro está señalando falta sobre Luis Flores. El balón lo tiene los Pumas, el árbitro saca aquí la tarjeta para amonestar a Armando Manso. Es el tercer jugador amonestado. Tiro libre que tienen los Pumas de la Universidad, y desde ahí Tuca Ferretti parece que se va a animar a tirar a la portería de Héctor Miguel Celada. Héctor Miguel se coloca en el centro de su portería, él está pidiendo ahí un hombre que hace un poco, es Eduardo Baja. Ahí vemos a Héctor Miguel Celada. Tuca no toma mucho impulso, como usted puede observar aquí. El árbitro está anotando la amonestación de Armando Manso, y aquí va a jugar el equipo de los Pumas de la Universidad. De Félix Cruz a Mauricio Peña. Peña, el movimiento que hace al frente ya Tuca Ferretti, sin embargo, sirve un corto para Servín, que tenga mala esquina, aguanta un poco la pelota, sirve hacia el frente con ventaja para Eduardo Vázquez, Hermosillo pide en el centro, Hermosillo. Podemos ir ahí Carlos Hermosillo. En el rebate de Carlos Hermosillo. Vamos a ver aquí la repetición, segunda oportunidad para Hermosillo aquí, cuando no puede dar bien el remate, y la pelota que se fue a un lado en la segunda oportunidad del América en esta segunda parte. Aunque tiene ahora Pumas de Mauricio Peña de al frente, buscando en el hueco Alberto García, muy cargado sobre el sector izquierdo, prácticamente como extremo izquierdo, diagonal al centro, intento de maniobra individual, viene a tapar aquí Armando Manso. El control de la pelota de Armando, entraba García hacia la par y la pelota va fuera del terreno de juego. Es saque de banda para los Pumas.
estamos cruzando el minuto 10 de este segundo tiempo. En América 1, Pumas de la Universidad 0 en la gran final. Y aparece Negrete y se ahoga en la acción. Mensaje de meta. Escuchamos el comentario de Teodoro Cano. Y bueno, pues ahí ya comenzó a funcionar por el lado izquierdo García Aste, que en esta acción dejaron solo a Mario Trejo, que estaba escapando, mandó su centro, pero bien, vino el cruce de Armando Manso, que repetimos, en este partido el equipo América ha vuelto a buscar anticiparse al rival, a no dejarle facilidad para mover el balón, y ello le está dando muy buen resultado, Juan. La pelota la tiene Luis Flores, como que del ataque que sale a recibir balones, toca el balón para Raúl Servín. Servín con Miguel España, España encontrando a García Aste, espacio reducido, España levanta bien en el centro, está García Aste, también Negrete, está bien Pitón, el toque de la pelota va hacia el centro, donde Pumas recibe bien, Pumas sigue hacia el frente, buscando todo o nada el equipo de los Pumas, cuando viene aquí Félix Cruz, toque al centro, el despeje de Alfredo Tena, recoge Eduardo Vargas, avanzan tres, defienden tres, entra la pelota, entra Brailovsky, Brailovsky tira. Gol. Gol en América, Daniel Alberto Brailovsky matando en contraataque para anotar el segundo gol del partido. Aquí está la jugada, diagonal perfecta de Daniel Alberto Brailovsky, la salida del portero Espinosa, y Brailovsky está anotando aquí el segundo gol del partido. En América tiene esa ventaja, vamos a ver la repetición perfecta, la sincronización en el pase, en la diagonal, la pausa hecha por Eduardo Vacas, la corrida que hace Brailovsky en diagonal, y después culmina bien la jugada para anotar el segundo gol. El marcador está 2-0 en América al frente cuando el árbitro está señalando falta. Es falta en contra del América. De nada pide rápido ahí que tape en la barrera. Peligroso Tuca Ferretti aquí en el tiro libre directo. Ahora parece que Tuca va a cobrar. Viene Tuca Ferretti. Disparo fuerte, tapa la barrera. García Aste amenazó el campo, llega Manso para mandar el balón hacia afuera. El tiro de esquina, el árbitro del partido. Vamos a ver aquí la repetición en el rebote de la jugada. Llega el árbitro Joaquín Urrea, permite la entrada de la asistencia. Armando Manso está en el césped. La pelota la tiene el equipo de los Pumas para tiro de esquina. Y hay atención para Armando Manso ahí dentro de su área. Llega Hermosillo para cambiarse los zapatos. Mientras está la tensión sobre Armando Manso. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada en la contratoma. El tiro de Tuca que sale rebotado. Balón que llega en el cruce de Manso. Y después Alberto García, que le cometió ahí una falta tirando un puntapié cuando la pelota ya había sido despejada por Armando Manso. Tiene el árbitro la camilla para que se traslade al jugador fuera del terreno de juego. Teodoro Cano comenta. Tuvo que estar ahí muy alerta Armando Manso para despejar esa pelota, anticipándose muy bien a García Aste, que ahí el chamaco dio muestras de desesperación porque no había necesidad de tirar esa patada ahí sobre Armando Manso, que se la anticipó muy bien para desviar a Córdoba. Aquí está el tiro de esquina, Juan. El tiro de esquina se va a cobrar el equipo de los Pumas. El toque a cargo de Tuca Ferretti, rebate García Aste y el tanque de meta, indica el árbitro Joaquín Urrea. Armando Manso ya pide permiso, entra al terreno de juego. Vamos a ver aquí la repetición, el disparo y la desviada de su propio compañero. El saque de meta que va a realizar el América por conducto de Héctor Miguel Celada. El árbitro apura a Héctor Miguel cuando Armando Manso está ya en el terreno de juego. De Brailovsky, que erró y aquí Félix Cruz, el equipo de los Pumas del Pumas. De dos goles por cero en favor de la final de la América. Los equipos que salieron a buscar el triunfo, a buscar el título, el máximo título en el fútbol mexicano. La que levanta ya por el sector izquierdo que va a realizar Vinicio Bravo. Cristóbal Ortega tapando. Cristóbal Ortega recibiendo aquí la pelota, tratando de hacer el pase. Amador va por el balón. Luis Flores también. Luis Flores quiere
salir ahí el espacio bien reducido, sin embargo, busca el apoyo, no lo encontró Vinicio, despeja en corto, después Mauricio Peña está tirando la pelota hacia afuera. Es la que levanta para el América, que lo va a realizar por el lado izquierdo. 15 minutos ya de este segundo tiempo. Marcador 2-0, el América al frente. Cuando viene aquí Juan Antonio Luna con Vinicio Bravo. Juan Antonio Luna a la marcación, saca la pelota de España. Después Luis Flores, derribado, le cometió falta a Juan Antonio Luna, misma que indica el árbitro Joaquín Urrea. Balón para el equipo de los Pumas, el toque a cargo de Félix Cruz. Llegaba Brailovsky, no pudo hacer contacto con la pelota. Aquí está recibiendo García Aspe. García Aspe hacia el centro, va a enfrentar ahí a Trejo. García Aspe. García Aspe todavía en el apoyo con Miguel España. Al centro, deja pasar Negrete. Dudó un poco Mauricio Peña. Y después va por la pelota aquí. El portero Héctor Miguel Celada. Y el equipo de los Pumas busca todo, incluso busca que el árbitro marque dentro del área una pena máxima. Termina, aquí tiene la pelota. Manolo hacia el frente. Recibe Manolo Negrete. De Manolo Negrete con Mauricio Peña. Miguel España. En el centro está Negrete. Aquí viene nuevamente Miguel España. Tiro y la pelota va hacia arriba. El saque de meta para el América. Este es el jovencito Miguel España. De fútbol. Aquí está Miguel España en la repetición de la jugada de este tiro que abrió y que fue por arriba. El saque de meta que viene a realizar aquí el portero Héctor Miguel Celada. Partido emocionante, un partido bien disputado, un partido bien jugado, dos estilos diferentes, pero los dos equipos con la mira puesta en el triunfo. De Mauricio Peña hacia el frente con Manolo Negrete, deja pasar el Tuca, va a enfrentar a Manco. Manco tapa bien y después entrega mal. Recuperación a cargo de los Pumas. El toque de la pelota es de Mauricio Peña, pero entregó mal. El Botillo tiene el balón, deja para Vacas. Vacas Bravo por el sector izquierdo. Ahora el recorte al centro. Peña tapa y se apoya rápidamente en Rafael Amador. Ahora García que saca la pelota. Cristóbal aparece función. Jugar de esa manera porque si no se escapaba Eduardo Vacas. Un excelente cruce defensivo a cargo de Félix Cruz. Esta pared que funcionó en media cancha por el América. Lo que tiene aquí Alex Domínguez. Ahora recibe Hermosillo en el apoyo. Un poco de pausa en esta acción. Tiene la pelota Brailovsky hacia el centro. Hermosillo. Hermosillo adelantó demasiado y perdió otra oportunidad. Otra oportunidad que se le escapa a Carlos Hermosillo. Esta fue clarísima. En el momento de controlar adelantó demasiado y ahí fue donde el portero Espinosa salió para interceptar. Lo que tiene el equipo de los Pumas va por él Luis Flores, la marcación a cargo de Vinicio Bravo. Centro, está recogiendo Juan Antonio Luna. Tiene ese largo, largo pelotazo. Balón que controla bien Félix Cruz. De Félix Cruz abriendo por el lado derecho. Recibe Rafael Amador hacia el frente. No hay sincronización. Y el balón llega a poder del portero Héctor Miguel Celada. El comentario de Teodoro Cáceres. Y bueno, Juan, conforme avance este segundo tiempo, la desesperación va a aumentar en el equipo Universidad. Lo hemos visto ya perder balones seguros y están insistiendo en ir con todo al frente, dejándole la puerta abierta a los hombres veloces del equipo América para el contragolpe, que hasta ahora no lo han sabido aprovechar debidamente, a pesar de que han tenido más de 4 o 5 oportunidades de gol. El equipo de los Pumas de la Universidad se tiene que jugar el todo por el todo. Va perdiendo 2-0, da igual perder por 3 que por 2 que por 4. El equipo de los Pumas quiere anotar un gol, lo está buscando, pero no lo ha logrado aún. Aquí hay una falta de Mauricio Peña sobre Daniel Alberto Brailovsky. El árbitro está molestando a Mauricio Peña por la falta que cometió a Daniel Alberto Brailovsky. El árbitro saca aquí la tarjeta para anotar la amonestación del jugador del equipo de los Pumas de la Universidad. El equipo de los Pumas tiene esa presión de 2 goles.
dos goles que en este momento son muchos ya. 20 minutos de la segunda parte. La pelota la tiene Héctor Miguel. Héctor Miguel va a hacer el despeje largo, buscando al centro de Hermosillo, que controla bien con la marcación de Luna. El apoyo hacia Brailovsky. Apertura al lado derecho, llega Mario Alberto Trejo, adelanta bien, va la marcación, García Aspe, sigue Trejo, ahora llega Cruz, y Trejo falla en el momento de hacer el contacto con la pelota, es saque de ventaja. A ver si Mario Alberto Trejo ahí no sufrió un tirón, porque cuando se fue en banda, pudo haber sufrido un tirón, se queda un poco atrás Trejo, pero ya cubre lugar Brailovsky, toca la pelota a Servín, Pumas va nuevamente hacia el frente, pide el balón por el lado derecho Amador, lo tiene Pablo Luna, ahora Luis Flores, jugada con Tuca Ferretti, Tuca da la vuelta, tira, tapa Cristóbal, llega el balón Manso, Mancito llegó el balón ahí al portero Héctor Miguel Zelaya, hay movimiento ya en la banca del América, es Manolo Rodríguez el que está haciendo ya calentamiento por parte de los americanistas. Hermosillo que fue a cubrir, la pelota salió. El saque de banda que indica Joaquín Urrea, lo realiza Raúl Servín. Negrete tiene aquí la pelota. Luis Flores está metido en el centro. Tiene que apoyarse Negrete en Servín. Es Servín a España, sale a la marcación baja, sale Domínguez, otra vez Servín, tapa Brailovsky, sigue siendo balón de los Pumas en saque de banda. Saque de banda que va a realizar Raúl Servín nuevamente. En América tratando de tapar todos los espacios hacia el frente, todas las vías de acceso ofensivo de los Pumas. Pumas tiene el balón, pero no ha podido llegar. Es Luis Flores. De Luis Flores con Félix Cruz. Otra vez Luis Flores del panorama. Busca un hueco. Busca entregar el balón. Encuentra aquí a Mauricio Peña, que tiene el centro cerrado. Se nada sabe. Sale, mide y se queda bien con el balón. Ha encontrado el equipo de los Pumas una férrea defensa. Y le ha dificultado mucho el accionar ofensivo. Porque en cuestión de oportunidades claras, no ha podido fabricar el equipo de los Pumas, que sigue insistiendo y al mismo tiempo va hacia el frente. Y es una manera de tratar de anotar un gol, de acercarse del marcador, aunque sabe que puede descuidar la espalda y que el contraataque, el desdoblamiento con velocidad que hace el América, lo tiene también ahí latente en cualquier momento. El árbitro Silva falta, cobra rápidamente García, entregando a Negrete, Luis Flores. Balón sobre Miguel España, ahí ya salió a la marca Manso. Y Tena está libre, atrás, viendo el panorama, a ver quién entra. Los demás marcando, baja Brailovsky. Balón que tiene Servín, se mueve Negrete, balón para Manolo Negrete, Tena tapa. Llega García, tapa bien Alex Domínguez, y así los accesos se tapan. Y el contraataque que no puede funcionar porque Carlos Hermosillo no controló bien la pelota. Servín. Pumas sigue empujando, un equipo con esta vocación de siempre, gira hacia adelante, Tuca Ferretti a Cruz, que lo sea Tuca, pierde vista la pelota, saca la pelota Luna, ve al portero adelantado, es un disparo precipitado, y Espinosa tiene aquí la pelota. Escuchamos el comentario de Cebroca. En esa acción, Juan Antonio Luna quiso inventar, porque es cierto, estaba muy adelantado el portero Espinosa, sin embargo, tenía mayor opción ahí a mitad de la cancha para buscar el contragolpe, ya que solo quedaban dos hombres atrás de Universidad. Toca la pelota Raúl Servín, el que recibe es Félix Cruz. Al frente, continuo movimiento, se crece corre hacia el centro, busca, abre por el lado derecho, aquí entra Luis Flores, busca la pared, recoge Peña. España, apertura para Servín, pinta, ahora del tiro, le salió tirito y se la desbolsa de esta manera. Siempre embolsando para evitar el rechace, porque sabe que están alerta los delanteros de los Pumas. Este es Manolo Rodríguez, hombre que calienta para el América. Hermosillo busca ahora Eduardo Vacas, cubre ahí Rafael Amador, el árbitro señala falta, cobra rápidamente Amador sobre Mauricio Peña. Al frente esperando Flores. Servín por el lado izquierdo, que recibe Tuca Ferretti. Hay continuo relevo en el que sale a recibir la pelota y en los que entran hacia el frente. España tiene problemas, sacó la pelota Luna.
recuperación de los Pumas por conducto de Fénix Cruz. Balón adelantado para Luis Flores, ahí marca Armando Manso, centro sobre la marcha. Vinicio Bravo cubre bien ahí el panorama y la pelota abandona el terreno de juego cuando rebasamos ya los 25 minutos de la segunda parte. El marcador continúa 2-0 en América al frente cuando Mario Alberto Trejo pide una atención ahí. Punto de pomada. Dio Mario Alberto Trejo en la pierna derecha, en el muslo derecho. Y otra vez viene Puma, que sigue intentando, que sigue buscando. Negrete, frente va García, pero Negrete encuentra el camino cerrado. Busca a Luis Flores, de Flores para Rafael Amador, va la marcación, Vinicio Bravo, el centro, Tuca, no puede rematar, Puma. Ahí Armando Manco y sacó tenga la pelota de su área. Eduardo Vargas, por el lado derecho va Brailovsky, tapa justo ahí rápidamente. Miguel España cometió falta Vargas y el árbitro ya señaló. Empieza este partido, un momento de duda, un momento de espera y se pierde la oportunidad de poder servir bien hacia el frente. Este es Manolo Negrete. Negrete. Con Alberto García Aspe. Intento de maniobra individual, que tapa bien Mario Alberto Trejo, sale jugando con Brailovsky. Ahora frena para Brailovsky. Trejo jugando con Cristóbal Ortega. Recuperación de Negrete. Cubre, mete el cuerpo, entra al área Manolo. Y no puede hacer el pase. El destinatario era Luis Flores. Coge la pelota. Servín busca a Manolo. Mete bien el cuerpo a Manolo. Balón para Mauricio Peña. Peña contra un Servín. Servín. Ahora Miguel España. El panorama hacia el centro. Arbias. Tapa bien Alfredo Tena. El hombre libre que sale siempre a tapar al jugador que entra por parte de los Pumas. Este es Rafael Amador. Abre demasiado. Luis Flores tiene la pelota, pero tiene la marcación de Luna. Tiene el centro. Celada la tiene. Ahora de Celada hacia el frente. Sirve por el lado izquierdo. Donde va a comenzar solo. Para la marcación Mauricio Peña. Ahora busca compañero, al frente tiene Hermosillo, aunque con Carlos Hermosillo aguanta un poco la pelota, abre por el lado derecho donde llega Brailovsky. Está en el centro también Alex Domínguez, Brailovsky tiene aquí la pelota, trata de jugar, tapó bien Servín, es Servín hacia el frente con Mauricio Peña, tiene a Tuca por el lado izquierdo, Luis Flores va por el centro. Tuca, prestando a Alfredo Tena, saca disparo potente, la pelota desviada por Vinicio Bravo, gol de Puma. Vinicio Bravo desvió la pelota y esta se va al fondo en el disparo del número penalti para el gol del equipo de los Pumas de la Universidad. Al minuto 28 de la segunda parte, este disparo desvía Vinicio Bravo y la pelota va hacia el fondo. Ahora aquí la toma, el disparo y la desviada de Vinicio Bravo para el gol del equipo de los Pumas, gol que anota Puma Penalti. Y el marcador 2-1 y sale a reducir las banderas de los Pumas de la Universidad en la tribuna del estadio La Corregidora. Tiene la pelota Héctor Miguel de la Teodoro Cano.
Bueno, pues ahora sí Mario Velarde va a meter toda la carne en el asador. Ahí está Marco Antonio Luque, que se dispone a entrar por Pablo Luna, el defensa central del equipo Universidad. Y la verdad que ese gol le vino a dar nueva vida a este partido y sobre todo al equipo Universidad. Pero ahí se la jugó con todo Mario Velarde. Pensó que no iba a funcionar nuevamente el contragolpe del América, pero ahí estuvo, en un saque de banda que le dieron a Brailovsky. Brailovsky escondió la pelota, se le pegó Hermosillo, todavía se la sacó a Félix Cruz para irse a tirar en el momento que salió Espinosa y hacer ese tercer gol. Y está Hermosillo peleando el balón. Hermosillo va a todas, encuentra algunas y concreta algunas. Pelota la tiene el equipo de los Pumas por conducto de Servín. Servín sirviendo para Rafael Amador. Apertura al lado derecho. ¿Dónde está Miguelito España? Él hacia el frente con la marca lateral. Manolo Miguel. Hacia el frente ahora para Luis Flores. Que colocar sobre la mano que la pelota se dio. El tiro de esquina a favor de los Pumas. Todo la lucha. El América se defiende con su doble hombre. Aquí la pelota desviada por Vinicio Bravo y es nuevamente tiro de esquina, el segundo consecutivo por el mismo lado izquierdo. Zaccaretti, centro corto, trata de prolongar ahí Luque. Básicamente la pelota va hacia arriba, vean cómo pasa el balón, se va a tirar el balonazo, no alcanzó y el remate de Manolo Negrete en este turbo, pasó arribita y el saque de meta. En 11 minutos de partido, de esta gran final del campeonato de la primera división.
marcador está 3-1 en favor de América. Coge la pelota Manolo Negrete sirviendo con Raúl Servín. Cruza la raya de medio campo. Al frente el equipo de los Pumas tiene en el centro a Luque, a Luis Flores, y cuando viene de atrás sus compañeros abren para que entre por el centro García de España y Negrete. Este Luis Flores. Luis Flores en el centro. La pelota que abandona el terreno de juego sigue siendo de los Pumas. Vamos a ver aquí la repetición en este centro caliente a cargo de Luis Flores y Cristóbal Ortega, que se tiró por la pelota y también Pumas que no pudo rematar bien. No pudo rematar. Ahora Luis Flores, entró, regrese y la pelota se pasa a un lado. Trató de sacar ahí Vinicio Bravo, no pudo. Vamos a ver la repetición del partido. El equipo de los Pumas está al abordaje. Vinicio trató de despejar, no pudo y el balón se va. Es saque de meta que tiene aquí el América. Prolongación y Brailovsky que no puede ceder bien la pelota para Hermosillo. Ahora Mauricio Peña ya está un poco más abajo. Cuando el balón lo tiene Rafael Amador buscando a Luque, a la marcación Vinicio. Esa presión es casi asfixiante de los del América sobre los Pumas cuando van a recibir el balón. Negrete intenta. Amador llega aquí, pierde la pelota con Luna, que cede atrás peligrosamente porque Tuca hizo el esfuerzo, estiró todo. Toda la pierna izquierda, pero no pudo llegar a la pelota. Esta es la repetición de la jugada. Quedó cortito ahí Luca Ferretti. El despeje Peña, el árbitro señala falta. Cobra rápidamente García Aspe. Se comió como unos 5 metros. Balón que tiene ahora Manolo Negrete. De Manolo a la apertura. Lado derecho donde Luis Flores baja para Luca Ferretti. Le busca el espacio. Toque de apoyo con Rafael Amador. Centro cambiado. Aquí está controlando Raúl Servín, marca Brailovsky, Servín lo elude, gira el centro, tapa bien Mario Alberto Trejo. Buenos relevos defensivos que ha tenido la América. Sigue Raúl Servín, es Servín atrás, Negrete, corto García, otra vez Negrete, gira zurda, apertura lado derecho, está recibiendo Rafael Amador, de Amador a Luis Flores. Hizo la pinta, saca el centro, el rebate de Luque y la pelota que va por un lado. El saque de meta para el América. Vamos a ver aquí la repetición. Pumas intentando con jugadas variadas y aquí en esta ocasión el jovencito Marco Antonio Luque no pudo hacer bien el remate. Despeje que hace el América, corte defensivo a cargo de Peña. Recoge Manolo Negrete sirviendo para Tuca, va a hacer el disparo, afuera, el saque de meta. Tuca encontró el espacio justo para controlar, girar y tocar la pelota. El autor del gol del equipo de los Pumas es Tuca Ferretti, puso el marcador 2-1. Casi inmediatamente vino el gol de Hermosillo para volver el América a la ventaja de 2 goles. Aunque va por él el portero Espinosa. Después Félix Cruz, Manolo Negrete. El equipo de los Pumas sigue en la lucha, en el afán por anotar otro gol. Tuca deja pasar la pelota, va por ella, hace el centro, un poco pasado. García se busca el rebate. Ahora Flores. Balón sale de pase para Tuca Ferretti. Ahí presiona Yamanto, toque atrás. Eduardo Vacas está despejando, la pelota está fuera del terreno de juego. Es saque de banda en favor de los Pumas. Saque de banda que realiza rápidamente Amador, entregando a Negrete. Cruzamos el minuto 40 de esta segunda parte, estamos a 5 minutos del final del partido. 3-1 está ganando el América en esta gran final del campeonato de la primera división. Peje de Juan Antonio Luna. Recoge Félix Cruz.
Ahora Cristóbal Ortega mete el pelotazo que resultó largo para Carlos Hermosillo. Y va por el balón aquí Manolo Negrete. Y ahora está un poco más atrás. Luque, Luis Flores y Ferretti están clavados en el centro. Y cuando llegan sus compañeros, dos de ellos abren para que uno quede en el centro. Siempre como receptor, este es Raúl Servín. Apertura Luis Flores. Ferretti cierra, balón para Tuca, no llega, porque Celada cubre bien. Teodoro Cano tiene el comentario. Bueno, Juan, ya son 40 minutos de este segundo tiempo y la verdad que la condición física de estos dos equipos ha sido extraordinaria. Adelante, Juan. Aquí viene Brailovsky, balón al hueco, Hermosillo, la salida del portero Espinosa. Pelota bien servida, con buena intención a cargo de Brailovsky. Había que servirla así, en balón adelantado al hueco, al lugar. Ahora Negrete, con García Aspe. Barrida que hace Manco, recuperación de Negrete. A Tuca. Tuca busca el espacio, apertura al lado derecho donde recibe Rafael Amador. Ahora Tuca busca Negrete, se va Revaca, saca la pelota, se apoya en Vinicio. Tiró el pelotazo que pegó en Eduardo Vacas, va Cristóbal Ortega a recoger y sirven corto sobre Luna. Y esta la juega para Eduardo Vacas. Aquí se va a estar el sprint, Vacas todavía, cubre la pelota, la deja en Cristóbal, un quiebre, Cristóbal entra al área, centra. Y había fuera de lugar de Carlos Hermosillo, que está silbando el árbitro del partido. Joaquín Urrea, indicado por Antonio R. Márquez. Estamos a 3 minutos de que termine este partido. Un partido disputado, bellamente jugado. Cada equipo con su estilo. Cuando aquí viene Luis Flores, buen pique, adelanta demasiado, corte de inicio Bravo, recuperación a cargo del equipo de los Pumas, el árbitro señaló falta, el árbitro Joaquín Urrea señaló falta, el tiro libre directo en contra del América, Celada pide rápidamente ahí que se forme su barrera. Está listo para cobrar Luis Flores y también Tuca Ferretti, Manolo Negrete, aquí adelanta, tira, Celada respuesta, bien. Un disparo que iba chancleado pero que no llevaba fuerza y que Celada logró controlar bien. Vamos a ver aquí la repetición cuando Manolo Negrete, Celada va rápidamente al ver a Negrete, corre rápido hacia su derecha y logra controlar. El árbitro señaló falta de Luque que cobra Celada, pasada la media cancha, recoge Manolo Negrete la pelota. 43 minutos del segundo tiempo. Pumas, con Negrete, apertura al lado derecho, recibe Miguelito España, hacia el centro con Luque, deja pasar, entra García Aspe, un recorte, donde hay espacio para tirar, todo encontró Miguel España, abre con Rafael Amador, balón que tiene el Tuca, Tuca adelanta buscando espacio para hacer el disparo, tapa bien Cristóbal Ortega, y Eduardo Vacas busca Hermosillo, anticipó bien Mauricio Peña. Tiene Marco Antonio Luque cuando estamos llegando ya al minuto 44 de la segunda parte. Balón que toca Manolo Negrete abriendo por el sector izquierdo donde recibe Luis Flores. Trejo resbala, recoge Alberto García Aspe, Sena va la marcación, reduce el espacio. García Aspe tiene que apoyarse en Servín que manda el balón hacia el centro. Salto de Cristóbal Ortega, aquí viene a recoger Eduardo Vacas, toca la pelota para Hermosillo, Hermosillo lleva el balón y tapa bien Félix Cruz. Tapó bien con el pecho Félix Cruz cuando Hermosillo no pudo completar la jugada. Ya que estaba Vacas en buen espacio para recibir. Otra vez lo suma de Marco Antonio Luque a Miguel España. De Miguel España a Tuca. El tiro que tapa Manco, recoge la pelota aquí Eduardo Vacas, sirve sobre Daniel Alberto Brailovsky, se va a tirar el pique Brailovsky, Hermosillo se coloca, Brailovsky espera un poco, aguanta ahora la pelota el ruso Brailovsky, la pierde finalmente y sale jugando los Pumas con conducto de Manolo Negrete. 45 minutos de tiempo corrido de esta segunda parte, el marcador 2-1. América acercándose al título de la primera división. América, el campeón, busca el título y está a punto de lograrlo. Juan
pelota la tiene todavía el América. No salió el balón. Antonio Luna sigue ahí. Toca el balón hacia el frente. Recibe Cristóbal Ortega, el árbitro de correr. Cristóbal Ortega para Hermosillo. Cubre bien la pelota Carlos. Ahora se la saca Beli Cruz. Toca al frente para Luque. En corto de Luis Flores. Tiro que recibe bien el portero Héctor. El árbitro del reloj. Esto está a punto de finalizar. La pelota la tiene aquí Alex Domínguez. Hermana. Recibe el botillo. Carlos Hermosillo no puede hacer el pase, tapa el equipo de los Pumas. Recoge Eduardo Mata, el apoyo con Domínguez, tapa bien Miguel España. Es Miguel España con Alberto García Astria. Miguel España, tapa y hoy 28 de mayo de 1985. Son los abrazos de los jugadores de la América después de haber vencido al equipo de los Pumas. Está el doctor Rafael del Castillo en el centro del terreno acompañado de Rafael Ebrija para entregar la Copa de Campeón a la América. Ahí se va a hacer la entrega en el centro del terreno de juego.
en el centro de la cancha de fútbol, donde se ganan los títulos, donde se ganan los partidos. Y aquí está la entrega. Alfredo Tena está levantando el trofeo y, como en la temporada pasada, da la vuelta olímpica. Este es el campeón del fútbol de la primera división de esta temporada. El América representando el título en una gran división en esta final del campeonato de la primera división, derrotando a un equipo que nunca dejó por ir hacia el frente por seguir con su estilo. No al más el equipo de Cuba, en América fue con más estrategia, con más frialdad a jugar este partido, y el marcador 3-1, que fue claro y que fue contundente, porque las oportunidades estuvieron en el área de los Pumas, es decir, para el equipo de las Águilas de la América. Así se la hace Rojazo a la temporada 84-85, en América repitiendo en el máximo título del fútbol mexicano de la primera división. Así es, y es un momento lleno de emoción en el estadio de la Corregidora de Querétaro, justamente en los momentos en los que la América está dando la vuelta olímpica. Y ahí vimos a Cristóbal Ortega, que hoy jugó su partido número 44 de finales, uno de los grandes veteranos, uno de los grandes símbolos por parte del equipo americanista. Y ahí está precisamente todavía la Copa de Campeón del fútbol mexicano, dando la vuelta a todo lo largo y a todo lo ancho de este estadio de la Corregidora. Han quedado atrás largas 38 jornadas, con victorias, con triunfos, con derrotas, con esfuerzo, con sudor regado a lo largo de todas las canchas, con largas concentraciones, con mucho esfuerzo, con gran concentración, con gran capacidad, con profundo profesionalismo. Y ese es el ruso Daniel Alberto Brailovsky. Como les decíamos, tenía una espina clavada y hoy se la ha sacado. Aquí está precisamente Héctor Miguel Celada, en estos momentos a punto de ingresar al vestidor, cuando el América se proclama otra vez, por novena ocasión en su historia, el campeón del fútbol mexicano de la primera división. Y por primera ocasión en la era moderna, por primera ocasión en el profesionalismo, el América ganó un bicampeonato en 83-84 derrotando a Guadalajara, y en 84-85 derrotando a estos bravos y aguerridos equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la síntesis, decíamos, de 38 jornadas, de 6 largos partidos, de un séptimo en este desempate. Este es el júbilo, este es el sabor de la victoria. Como en muchas ocasiones se ha dicho, no hay nada en el deporte como el sabor del triunfo, como el sabor de la victoria, como poder paladear la palabra campeón. Hoy en América, con orgullo, porta nuevamente el estandarte del mejor equipo del fútbol mexicano. Porque la promesa se ha cumplido. Y así, señoras y señores, culmina una campaña más del campeonato de fútbol de la primera división en un vestidor con ese tema que se repite año con año, pero que en muchas ocasiones es con diferente equipo. Y como decía Gerardo Peña, por primera vez en la historia moderna del fútbol mexicano, en América logra el bicampeonato al representar hoy su corona, venciendo al gran equipo de los Pumas de la Universidad. Así es, y es como si en estos momentos, en el tiempo recuerdo,
de los grandes veteranos que fundaron el América el 2 de octubre de 1916 y su espíritu estuviera todavía con nosotros. El espíritu de los Carlos Cortés, de los Rafael Gutiérrez, de los Récord, de los Nacho de la Garza, de los Isidro Sota, de todos aquellos que empezaron a pesar la grandeza americanista, de los que la continuaron en 1975-76, los Ángeles, los Arlito, los Mamá, en 1970-71, los Reynoso, los Borja, los Tomillo, los dos, en 75-76, con los Ubuntu, con el gran Alcindo Marzo La Freita, con el capitán Alfredo Tena, que ya apareció como titular en 16 partidos, que lo reprendió en 1973-74, básicamente con el mismo plantel. Toda una nutrida historia, porque el América es el equipo decano de nuestro baloncesto profesional, el que hoy en día, de los que han sido, ha ganado mayor número de campeonatos, títulos parecidos. Así es que todo este cúmulo de historia, toda esa vivienda que arrancó en las escuelas maristas allá por el año de 1916, encuentra su modernización y su etapa presente y su proyección futura con el equipo campeón del fútbol mexicano, el equipo de las Águilas del América, en esta temporada 1984-85. Hoy, sin lugar a dudas, Héctor Miguel Celada es como la reencarnación viviente en el Nacho de la Garza. Y hasta un poco antes, el Prudencio Cortés y el Paco Calderón, los porteros por armas del equipo en las Águilas de la América anteriores temporadas. Y como les decíamos, hoy el espíritu de los muchos tiempos, de los muchos que hicieron grande a la América, está sin lugar a dudas, son presentes y la victoria es hoy el equipo de las Águilas de la América. Señoras y señores, vamos a Televicentro, a la Ciudad de México, para escuchar los comentarios de nuestros compañeros Gustavo Calderón y de Jorge Ventura. Después de obtener el campeonato de Liga, bueno, Cristóbal, un campeonato más que merecido. Creo que sí, creo que la América luchó durante toda la temporada. Creo que tuvimos un cierre magnífico y lo coronamos con este campeonato. Este partido, creo que este partido lo jugó bastante bien el América, creo que excelente, como los otros dos anteriores, creo que hicimos nuestro juego, lo que debíamos hacer, y como los dos partidos anteriores tuvimos mucho más oportunidades de gol que ellos, nada más que ahora concretamos. Esta victoria se empezó a fincar el pasado domingo. Bueno, yo creo que desde el jueves pasado se empezó a fincar, y creo que es un reconocimiento a la labor de todo el grupo. Y creo que es muy, muy bonito conseguir dos campeonatos consecutivos. Felicidades, Cristóbal. Muy amable. Un hombre que está más que feliz, el ruso Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, pues es definitivo que usted es el héroe del partido. Usted es el héroe del partido. Afortunadamente, hoy me tocó a mí convertir los goles. Yo pienso que todo el equipo fue una verdadera batalla en la cancha. Creo que rendimos a la altura de lo que todos pretendíamos. Conseguimos este bicampeonato, como se lo dije recién a un colega de ustedes. Se lo quiero dedicar todo, en su totalidad, a mi esposa, a mi hija. Tenía una deuda con ellos, porque el partido anterior realmente había jugado mal. Un partido final no se puede jugar mal. Le prometí hacer un gol y Dios quiso que convirtiera. Vuelvo a repetir, le quiero dedicar todo esto a ella y a mi hija. Un bicampeonato que vale oro. Definitivamente. Muy lindo ser campeón, pero muy difícil salir bicampeón. Y Dios quiso que nos toque a nosotros. El Puma realmente es un digno rival. Un digno segundo lugar. Podríamos haber sido campeón nosotros o ellos. Nos tocó a nosotros. Gracias, Daniel Alberto. Cada madre. Mami, cabrón. ¡Águilas! 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 ¡Águilas!
Mauricio Bravo, defensa del América. Defensa del América, Vinicio Bravo. Vaya que la defensiva tuvo que ver mucho en este campeonato. Claro, de 3 goles nos metieron 2 goles, menos de un gol de por medio. Les demostramos que somos los mejores, a pesar de los pesares, a pesar de que nosotros fuimos humildes, nunca hablamos, nosotros jugamos, no hablamos, jugamos. ¡Felicidades! Gracias, 2 veces campeón. Carlos Hermosillo, otra figura indiscutible de Cerro Azul Veracruz. Carlos, la felicidad, conquistando un título como se debe conquistar. Claro que sí, a lo mejor me salen las palabras porque tengo ganas de llorar, pero les demostramos que somos los mejores en la cancha y no hablamos de más. Gracias. Aquí también la opinión de Bora Milutinovic, director técnico de la Selección Nacional. Su opinión del partido, Bora. No opino del partido. ¿Por qué? Porque no he opinado de ningún partido. Considero que en este instante no debo opinar, solo vine a felicitar a los jugadores. Gracias. Alex.